noches, bienvenidos a un nuevo vlog. Bueno, les cuento que el día de hoy vinimos a un lugar que es histórico acá en Australia. Me han hablado muchísimo de este lugar. Al principio no me había llamado tanto la atención, no sé por qué. El viento, déjame hablar por favor. Déjame esperar porque si no, no me escucha. No entiendo por qué, pero ya como que se calmó un poco. Pero bueno, miren, este es el lugar. Como les digo, es un lugar histórico. Acá fue donde llegaron los franceses y por eso el lugar se llama La Pérouse. Y yo no sé nada de francés, así que me disculpan, probablemente no se pronuncie así, pero se escribe La Pérouse, Y llegaron como en 1780 y algo, y le puso el nombre el francés, que fue el que llegó acá, y por eso tiene ese nombre francés. Acá está esto que está súper bonito. Bueno, este lugar les cuento que está espectacular, unas vistas hermosas. Y bueno, aparte que es importante saber que es un lugar muy, valga la redundancia, importante aquí en Australia, porque es la historia y es cómo descubrieron este hermoso país. Y debo confesarles que yo me vine así súper como verano, porque ayer hizo un calor. De hecho ayer superamos los 30 grados y yo confiaba, me vine hoy así. Y el viento que ustedes están viendo está helado. Así que ahorita me voy a poner el suéter, pero hay que disfrutar este lugar tan hermoso. Y de verdad me está costando un poquito grabar porque el viento está bien fastidioso y bien frío, pero bueno, espero que me puedan escuchar. Y bueno, me senté aquí un ratito y aprovechando que el viento creo que me está dejando hablar, les cuento que hoy tuve dos tragedias. No me tiras, estoy exagerando. Pero primero salió una pepa acá que probablemente ni se ve, y probablemente si no les hubiese dicho no se enteran, pero ahora que se los dije se enteran. Pero es que, ¿saben ese momento cuando está a punto de, no sé si de explotar o de qué, pero que te duele? Cada vez que hablo la siento. Entonces es algo así como que tengo que decirlo, tengo que sacarlo de mi pecho porque me duele y no puedo evitar saber que está allí. Y número dos, saben que yo me tomo mi tecito todas las mañanas, y ahorita me estoy, le estoy agregando que siempre he tomado jengibre. Siempre les decía que me le ponía jengibre, pero ahorita le estoy poniendo jengibre natural, no en bolsita. Entonces lo que hago es que lo rayo, y mi rayo, no sé cómo explicarlo, pero tiene como la parte que tiene los juguitos chiquitos donde tú rayas, después hay como una cosa más larga, y después hay, están como, bueno, no sé cómo explicarlo. Si me acuerdo les voy a poner un clip aquí del rayo para que entiendan. Y bueno, como se podrán imaginar, Mori del pasado, es decir, la que estaba grabando el video que están viendo, se le olvidó grabar el rayo. Pero ahorita que estoy editando me di cuenta que les dije que les iba a poner un clip, y obviamente para explicarle mejor, aparte que el viento fastidioso no dejaba que se escuchaba mucho. Pero el punto fue que me corté este dedo, ya está mucho mejor, pero en el momento que le estaba grabando el video me dolió un montón, porque este es mi rayo. Yo lo pongo así encima de la taza, aquí abajo de las tazas, y yo lo agarro con una mano acá y empiezo a rayar aquí el jengibre para mis tecitos de todas las mañanas. Pero es, ups, casi se cayó en la cocina. Pero es complicado agarrarlo, entonces cuando tienes que agarrarlo duro, porque si no, cuando estás rayando el jengibre se mueve. Y puse la mano, el dedo acá con fuerza, y obviamente casi que me rayé el dedo con este pedacito acá, porque obviamente esto es afilado al igual que esto y esto. Entonces bueno, sí, esto es lo que les estaba tratando de explicar en el video. Continuamos con el video del pasado. El punto fue que agarré el rayo mal y me corté el dedo. Entonces me arde este dedito, me duele muchísimo, me duele un montón. Ah, miren, no me he quitado la... Estas son las pulseritas que yo utilizo para no marearme en el autobús, que la verdad es que hay gente que dice que no funcionan, pero a mí me han funcionado. Prefiero eso que estar tomando pastillas, porque miren, si cada vez que me monto en el autobús me tomo una pastilla para no marearme, pues no. Y bueno, sí, quería hablar aprovechando que el viento se fue. Ahora vamos a cruzar el puentecito, que creo que es lo más bonito. Y bueno, y pues vamos a caminar como por esa islita. Thank you.
que tener bastante cuidado para que ese número no siga subiendo, porque las olas suben y el mar te lleva, y entonces hay que tener cuidado. Ahorita creo que está bien para caminar, hay varias personas caminando. Igual voy a dar una vueltita un poquito rapidita, pero hay que tener cuidado porque nunca había visto un cartel así, que van como contando cuántas personas. Uy, se ve como feo, pero miren qué bonito. Y no les había contado, pero recuerden que hace como un mes fuimos a un parque nacional que se llama Camay. El video creo que yo le puse algo así como niñas exploradoras. Y también les hablé en ese lado del Capitán Cook, que fue el que llegó a Australia. Esto está justamente enfrente, está como que uno frente al otro. Es como toda la misma costa, es súper, súper, súper histórica. O sea, como que histórica de acá de Australia. Ya que estoy tratando de ver por dónde paso. Y creo que me tengo que montar en esta piedra ya. Ok, ya conseguí cómo pasar. Pero bueno, miren, esto que está acá, eso que está allí es Camay. Es el parque nacional que fuimos hace como un mes. Si no han visto ese video, corran a verlo porque estuvo espectacular. Y lo que estamos es como enfrente, del otro lado. Y la verdad es que es una zona súper importante. Es una costa, mejor dicho, súper importante para Australia por todo el tema histórico. Y bueno, está espectacular. El mar, las vistas. Por acá se tienden a ver muchas ballenas, pero no sé si hoy, aunque el clima está un poquito frío, pero creo que no tan frío como para las ballenas. Pero está hermoso. El monumento de la Perouse, que ya va el viento. Aquí está el monumento o la memoria de la Perouse. La verdad es que lo estaba buscando y no lo conseguía porque me lo esperaba muchísimo más grande. No es tan grande, bueno, aquí en la cámara se ve más grande de lo que es, pero bueno, tenía que mostrárselo porque es como un punto bastante importante acá. Y sí, tiene como bastantes nombres. Y es un monumento así como bien, me imagino que importante para los australianos. Y ahorita que venía caminando para acá, vi una playa espectacular. Miren eso, arena blanquita, agua azulita, no sé cómo se llama. Pero vamos caminando para allá para mostrárselos un poquito mejor. Miren, qué hermoso, amo las playas así con esos colores tan vivos y espectaculares. Playas así tan transparentes y bonitas, me parece hermoso.
que simplemente en la ciudad agarras un autobús y en 40 minutos estás acá. Está súper cerquita, con transporte público puedes llegar sin problema, y si tienes carro pues también hay bastantes puestos para estacionar, entonces pienso que es un lugar fácil para venir y para disfrutar. Miren qué lindo esto que está acá. Y miren, acá tienen como estas escaleritas, la playa que les mostré al principio que estaba por aquí, ahorita se las voy a volver a mostrar, pueden llegar por acá. Yo el día de hoy no vine como con plan de playa, que hasta cierto punto me arrepiento porque la playa que vimos por allá me encantó, me encanta esas playas así tan transparentes y con la arena tan blanquita, pero no, de verdad que el frío, el viento, de hecho estoy toda como alérgica. Creo que bueno, pero de repente cuando haga más calorcita, pues tengo esa playa ahí en la mira que me encantaría venir a disfrutarla. Y me estoy caminando por acá porque no quiero bajar como por esas escaleras que seguramente... Porque aparte no tengo ni siquiera cholito, estoy en zapato de goma, entonces meterme en la playa creo que no es buena idea. Pero les quiero mostrar por acá, aunque ya se las mostré, pero... Bueno, acá hay un baño, por ejemplo. Y aquí les voy a mostrar la playa. Miren, estas playas que están acá, ¿sí? Están bellísimas también. Súper bonitas. Ay, el viento de nuevo. Pero miren estas máquinas, están en la mitad de la calle, tú pagas y te hacen el jugo de naranja totalmente natural. El jugo se está preparando allí. Estamos en plena calle, sí. Y hay en muchísimos lugares, en centros comerciales. Así que ahí está nuestro juguito de naranja. Miren, ya se llenó el vaso, ahora se lo lleva para atrás para ponerle como una tapa. Y ahí viene el jugo. Uno abre y saca el jugo, pero con una mano está complicado. Aquí está. Y el pitillo lo sacas de acá. Allá. No lo quiero sacar porque ya saqué uno, pero sí. Yay. Y bueno, la verdad es que hace tiempo yo quería mostrarles esta máquina porque me parece súper interesante. La primera vez que la vi fue como que wow, pero en realidad después de que la conoces la empiezas a ver en todas partes. Y está así como, tú vas caminando y te la consigues. Y puedes pagar con tarjeta, puedes pagar con moneditas, puedes pagar como tú quieras. Y te sacan tu juguito de naranja. Y ahorita ya estoy en la ciudad y voy a comer. Y desde que fui al lugar de mi amiga que les mostré hace tiempo, que bueno, hace unas semanitas, que montó un restaurante de comida saludable, de los Poke Bowls, que yo no sabía qué eran, pues ahora estoy súper obsesionada. Entonces aquí en la ciudad, no el de mi amiga, pero es que lastimosamente se me queda muy lejos, si no iría muchísimo más seguido. Pero acá en la ciudad hay uno, no es de la misma gente, pero digamos que debe ser parecido. No he comido allí, pero lo vi en internet, entonces voy a ir a comerme eso, porque así como algo saludable, algo que me gusta bastante, pienso que es una excelente opción. Ahorita se los muestro y les digo qué tal. Miren, esto queda en la feria de Town Hall abajo, y este es el lugar, se llama Fish Bowl. Vamos a pedir a ver. Miren, aquí está Yummy, los van preparando, están preparando uno. Ahorita les cuento qué tal. Y aquí está, debo decirles que se ve divino. Yummy, buen provecho. Miren, no dejé pero nada, estaba divino. Debo decirles, no porque sea mi amiga, sino porque, no sé, siento que le pone ese toque latino, que si están cerca de Alexandria es mucho mejor. Sin embargo, esta es una buena opción si está por la ciudad, Fish Bowl, por si está por Alexandria. Busquen, se llama Pokeo, o al final, Bowl. Y miren, está súper cerca de los Round of Alexandria, y de verdad que me hice. ¿Y recuerdan estas tortas? Cuando estoy en la ciudad, esta torta de patilla no puede faltar. Bueno, mentira, de vez en cuando, pero yummy. Y lo que más me encanta, que seguramente esto ya lo saben porque ya se los había mostrado, es que este lugar está dentro de una librería. Y entonces es súper interesante. Comes y buscas un librito. Y bueno, el día de hoy he dado más vueltas que un tronco. Les cuento que yo estoy en Top Fries, literalmente del otro lado del charco. Pero es que les doy un secretito, y es que aquí el cine es súper económico. Yo creo que nadie viene al cine acá, y entonces consigues muy buenos precios. Y bueno, decidí que voy a ir al cine. Así que me voy a despedir de una vez, porque la verdad es que creo que ya no tengo más nada que mostrarles, sino que voy a ir a ver mi peliculita. Gracias por acompañarme el día de hoy. Espero que les haya encantado este vlog. No te olvides, sin antes, regalarme una manita arriba, suscríbete abajo en el botoncito rojo, activa la campanita de notificaciones, comparte este video con más personas y nos vemos.